Y sean bienvenidos, amigos de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad. Ahora sí, empecemos con las noticias. De acuerdo con información publicada por el periodista Francisco Ontiveros, el todavía portero de Santos Laguna, Jonathan Orozco, habría presentado problemas físicos en sus pruebas médicas como refuerzo por parte de los Xolos de Tijuana, por lo que su fichaje correría peligro para la apertura 2020. Según se detalla en la información, Jonathan Orozco habría presentado serios problemas en una de sus rodillas durante las pruebas de reconocimiento médico, situación que rápidamente habrían identificado los médicos de Xolos, y ahora su fichaje podría correr riesgo con el conjunto de Tijuana. Sin embargo, cabe destacar que Orozco, al parecer, según diversos reportes, estuvo entrenando esta semana a la vuelta de las prácticas sin muchos inconvenientes, por lo que ahora con este reciente problema físico habría que esperar qué sucede con el pasar de los días con Orozco en la Liga MX. Cabe señalar, igual que Santos Laguna, ya tendría en la mira Camilo Vargas, portero del Atlas, para suplir la casi oficial baja de Orozco, de acuerdo a información publicada por Elmer Polanco, periodista de ESPN.